Espérate, llegué yo a la casa, me marcas. A los que gusten asistir durante todo el día de hoy, sin importar la hora, van a estar poniendo ceniza aquí en la parroquia de San Andrés Apóstol, aquí en Chalchicomulga de Sesma. Así que los que quieran venir, hay personas, hay hermanas poniendo la ceniza. ¿Vale?
Aprovechen ahorita que no hay mucha gente, porque conforme se vaya acercando la tarde noche, se cree o se piensa que va a haber mucho más flujo de personas. Así que los invitamos a venir. Cabe destacar que el flujo de personas, así como llegan muchas personas en ese momento, así también muchas personas van pasando rápidamente. Por lo mismo que le comento que no hay mucho flujo de personas. Así que aproveche estos momentos para venir por su ceniza, ya que más tarde se prevé va a haber mucho más demanda de personas. Gracias a los que vieron esta pequeña transmisión. Más adelante regresaremos con más. Y vamos a cortar la transmisión, pero han empezado a cantar. Vamos a dejar un poquito el audio original. Cuando ayunes, no pongas cara triste,
como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer que los hombres los vean que ayunan. En verdad te digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino Dios, tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos la palabra de nuestro Señor en este día, que iniciamos nuestra cuaresma, 40 días que vamos a estar en unión con nuestro Jesús sacramentado. Él, después de ser, de haberse preparado espiritualmente, pues se fue al desierto a orar para que tuviera fuerzas y tuviera el lleno del Espíritu Santo para poder, pues, vivir lo que vivió, vivir esa pasión, todo lo que él sufrió, que se le llama trío pascual, vive la pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, venir a tomar la ceniza, hermano, no es que nada más una como una tradición, o que ya vengo y ya la tomé, ya pasó, ya no hice ningún compromiso. Si tú vienes aquí a que se te ponga la ceniza, es porque vas a hacer un compromiso, te vas a comprometer con nuestro Señor Jesucristo a vivir estos 40 días como Él nos está pidiendo, como no nos pide que hagamos. Que tengamos, que estemos en oración, haz un sacrificio, hermano. Si no oras dentro de cuánto tiempo, por lo menos estos 40 días, haz un esfuerzo, una penitencia y decir a mis hijos como familia, vamos a hacer un Padre Nuestro, una Ave María todos los días. Ese es un compromiso sencillo, algo que no sea tan pesado, porque lo va a decir, vamos a rezar dos rosarios diarios, ¿verdad? Pero sí, por lo menos un Padre Nuestro. Sacrificarse a los deberes, espero que ahora sí hayan ayunado, porque este día miércoles nuestra iglesia nos marca que hagamos ayuno. A lo mejor nos pide que nos llevemos de algo que nos guste. Este día muy especial que iniciamos nosotros es de caminar junto a Jesús. Y tenemos que empezarlo ayunando en que pues, no nos llenemos tanto el estómago de alimento. Suponiendo que a ti te gusta mucho la sopa, ¿no? Y a veces diariamente comes dos sopas, dos platos de sopa. Y ahora este día miércoles de ceniza dices, no, señora, no, no voy a comer un plato. Y al otro no me lo sacrifico, aunque quiero más, pero no, porque te voy a ofrecer este sacrificio. Que nos gusta mucho el pan. Me como dos piezas, entre todos, señora, nada más por la mitad. O un chocolate, algo, hagan un esfuerzo, hagan una penitencia, que les cueste. Y pidiéndolo y ofreciéndolo por nuestra propia conversión, por el perdón de nuestros pecados. Claro, sencillo, que Jesús es sencillo, Jesús le gusta la sencillez. Así es que, pues lo hagamos con el corazón. Eso nos pide nuestro Señor. Ayuno, oración, penitencia, y demos limosna, o sea, ayudemos a necesitar. Si tenemos un enfermo cerca ahí, atiéndale, llévenle un vasito con agua, llévenle una sopita, o a ver, te va a visitar, a ver, te vengo a visitar, está postrado, mucha gente que está postrado. O hagan un esfuerzo de perdonar, porque esto también significa arrepentimiento, por eso van a decir ustedes, me arrepiento y creo en el Evangelio, me arrepiento de ser como soy, me arrepiento de seguir siendo, a veces un malandrín. Me arrepiento de ser flojo, me arrepiento de ser soberbio, de ser egoísta, de ser enojón, de ser enojona. Sí, hay tantas cosas que nos tenemos que arrepentir, pero ahorita que van a pasar, díganlo verdaderamente, me arrepiento, Señor, porque sí, todas estas cuaresmas que he pasado, que he vivido, que no las he vivido junto a ti, haz que esta cuaresma la viva junto a ti de una manera diferente. Así que comprometerse en hacer un sacrificio para nuestra propia conversión. Eso nos pide nuestro Jesús, nos ponemos de pie y le vamos a decir.
cuaresma que nos estás permitiendo empezar, la vivamos siempre unidos a ti, Señor Jesucristo. Tú que vives y reinas en la unidad de Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Así que pase, por favor, conforme nos digas y digan: me arrepiento y creo en el Evangelio. Me arrepiento y creo en el Evangelio. Eso deben de decir. Ya escucharon, ahorita que ustedes vengan por su ceniza, deben de decir: me arrepiento y creo en el Evangelio. Así luce ahorita la fila, aquí en la parroquia, que están viendo por su ceniza. No se le haga tarde, recuerde que ahorita como es temprano no hay mucha gente. Si va a venir más noche, pues trate de apurarse para que le toque ceniza. Bueno, pues nos vemos en futuras transmisiones. No se le olvide venir por su ceniza aquí a la parroquia. Excelente tarde. Vayan diciendo: me arrepiento, de verdad me arrepiento.